Sí, bueno, desde que arribe el partido, de jugar en los davant de la nuestra afición, de hacer un buen partido y de intentar ganar. Sabemos que va a ser un partido de exigencia contra un buen equipo que no está en la parte alta de la clasificación a día de hoy, pero si mires la plantilla que tiene, tampoco sería de extrañar que está en la par de Dalt. Costa Indic también. Pues voy y bueno, saben que tenemos recursos, muchas variantes, mucha cualidad y va a ser un partido muy complicado. Pero bueno, siempre tenemos la ilusión de hacer un buen partido y de ganar los 3 puntos. No, nosotros jugamos siempre, bueno, con todos los rivales, entiendo yo que todos preferís jugar a casa más que fuera, ¿no? Al final yo creo que hay que donarle naturalidad. Nosotros volguem guanyar tots els partits a casa i fora, però crec que estem un poc en la dinàmica habitual de lo que és la categoria o qualsevol altra categoria. Normalment, quasi tots els equips trauen més punts a casa que fora. I a més, si per aquells ja que en equips també com nosaltres que per lo menos fins ara traen tants punts en casa, vol dir que a més també costa guanyar fora de casa, no? Jo faria una diferència talvolta en 4 o 5 equips, que són els que talvolta trauen algun més de punts fora de casa i per això estan entre els 4 o 5 primers, no? Perquè són capaços de guanyar en casa i fora. Segurament no igual, trauran més punts en casa que fora, però guanyen prou punts fora de casa i es fa estar en la part alta i peleant per l'accés directe, no? Si nosaltres traguem els mateixos punts fora de casa, evidentment anirem els primers classificats, no? I això no és gens fàcil. És una cosa natural, ja dic, diria que 4 equips són els que poden treure alguna cosa més de punts i a més estem en situacions molt, molt similars. Molt difícil guanyar fora de casa, però ja veureu com a partir d'ara també per a tots és difícil guanyar a casa. No, així estem en guàrdia exactament igual, ja t'estic dient. I estic convençut que ni, a pesar de ser un equip fort com som, ni guanyarem tot lo de casa, segur, i també puntuarem fora. O sigui, això ho tinc claríssim. Si pensem que en casa va ser més fàcil que està costant també guanyar els partits, no? Però al final us heu d'adonar que tal volta en molts partits a casa que hem guanyat, més enllà de que evidentment també hem fet els nostres mereixements, en els detalls a vegades ens han caigut a favor i fora ens està passant el contrari, no? Recorde partits fora de casa que podríem haver sumat perfectament els 3 punts, en Cádiz, per exemple, en condicions normals. Recorde pues, també el partit de Oviedo, no? Esa acció final. Bueno, hi ha una sèrie de partits ahí que a res de que aquests partits s'haver sumat estaríem en xifres de playoff fora de casa també. Entonces, ja dic que no, n'hi ha que dur-ho en naturalitat i bueno, seguir insistint molt també ara mateix que tenim més partits a casa perquè ja dic que són igualment difícils i tal volta si els detalls sempre hem de caure a favor, de caure en contra, tindrem difícil guanyar. No? Jo, de fet, crec que l'últim partit a casa contra l'Alcorcón crec que farem més deures que un inici de partit molt bo, que va significar ficar-se 2-0, però crec que si mires el còmput general del partit, no mires única i exclusivament el resultat, que moltes vegades és el que se fa, crec que farem un partit en moltes coses millor al Albacete que perderem que contra l'Alcorcón que guanyarem 2-0, no? És un poc això el que te vull dir, no? Que els detalls pues, van a determinar el resultat que se dona en la part final, independentment de lo que ha passat en el terreny de xoc. Pues jo, ja dic, a més hi ha molts jugadors que conec bé, perquè hi ha molts d'ells que estaven amb mi a Tarragona també. Després n'hi ha jugadors molt importants els últims anys en lo que la segona divisió ha sigut. Te podria donar noms, però no vull deixar dir-ho a un sinó, i no dir-ho a altres. No? Jo crec que quan juga jugadors de molta experiència, de qualitat, en també gent jove que està demanant pas. No? Algú d'ells m'atreviria a dir que prompte possiblement estarà en primera divisió, no? Algú d'ells, no? Perquè té jugadors també bons. I després pues, també té un entrenador que ha sigut company meu pues, quan érem jugadors i
i que, bueno, que ve també de fer molt bon treball els últims anys. Sense anar més lluny, l'hem passat en Cartagena i bueno, que sé que tenen moltes coses bones i que ja dic que no es va dificultar molt el partit. Bueno, no se sap mai, no se sap mai. El futbol és tan capritxós que quan penses que vas a tindre més dificultat perquè te poden faltar jugadors que habitualment van jugant, doncs igual guanyes amb més facilitat, no? O tot el contrari, no? Entonces no sap mai un, no? Evidentment, jo crec que els entrenadors, tots els entrenadors preferixen tindre a tota la plantilla a disposició, que no crec que vagi a ser el cas, perquè tenim alguns problemes que tindrem que resoldre demà, alguns problemes pues d'alguna molèstia i tal, i hem de decidir què és el que fem, no? Però bueno, està clar que preferim tindre a disposició a tots els jugadors i algun jugador que no tenim la setmana passada anem a tindre-lo a disposició, no? Sempre és bo per a poder triar. Quines són les baixes? Bueno, deixarem que el Lugo faci el seu treball d'investigació, igual que el fem nosaltres, que a nosaltres ens resulta moltes vegades molt difícil saber exactament pues que és el que s'anem a trobar en quant a jugadors que poden tindre molèsties o alguna lesió d'última hora en els entrenaments perquè no hi ha massa informació, entonces, bueno, pues no vaig tampoc a ajudar. No és per no donar-vos-ho a vosaltres, és perquè si vos ho doneu a vosaltres al final li arriba al contrari i bueno, jo crec que són detalls que si no li donem més avantatge, pues millor. Sí, estoy de acuerdo. No sé, porque al final desconozco, no está uno ahí en el día a día y no sabe, pues, pero ya digo, yo creo que al final la segunda división es tan igualada, independientemente de que después hayan equipos que por plantilla, presupuestos, pues tal vez están a otro nivel, pero al final en el terreno de juego y en el día a día es una competición muy igualada. Y yo siempre digo, ¿no? Que nada te garantiza nada, que en esta competición puedes venir de jugar un playoff el año anterior, te lo digo por experiencia propia, y al año siguiente pelear por no descender. O todo lo contrario, también me ha pasado, ¿no? Salvarme la última jornada y como jugador y al año siguiente con la misma plantilla ascender a primera división, con los mismos jugadores. Entonces, es una competición muy igualada, que uno no puede bajar nunca la guardia, ni confiarse, ni creerse con derecho a tener asegurada esa competición, ¿no? Por ahí siempre digo que para tener opciones de encontrar pues un objetivo ambicioso de poder estar en primera división, lo mínimo que tienes que tener es estar en segunda división A, ¿no? Entonces, le doy mucho valor siempre a esa posibilidad, al asegurarte estar en segunda división, al asegurarte estar en la Liga de Fútbol Profesional, porque eso siempre te va a dar opciones de que o ese mismo año o el año siguiente pues puedas pelear por otras cosas, ¿no? Entonces, no me sorprende por esto. Tiene un gran equipo, ya digo, una gran plantilla, mucha calidad y ya veréis cómo nos van a dificultar muchísimo las cosas. Sí, va charlando de ella la semana pasada, ¿no? Así que se trata siempre de intentar mejorar. No es que hiciera res exagerat en l'expulsió, però està clar que pues, un dia després d'aquest partit un s'ha d'adaptar al lloc, al context en el que està, i bueno, si en Espanya pues, ara mateix el tema dels braços és una cosa que està molt penalitzat i n'hi ha que tindre en compte, no? Entonces, s'ha d'adaptar també un poc al lloc on està, però a partir d'ahí és un xic intel·ligent i segur que ho sap fer, no? Segur que ahir n'hi ha prou diferència el que és pues en Itàlia que jugava ell a Espanya. No és que sigui ni millor ni pitjor això, però cada lloc ho veiem d'una forma i ell s'ha d'adaptar. I per lo demés sempre és una possibilitat. Anem a veure què és el que decidim, ho tenim decidit ja. Crec que nosaltres tenim aquesta capacitat de fer bé les coses quan juguem entre per dins. Jo crec que fem molt bons partits. Han guanyat d'aquesta forma i han guanyat també de l'altra, no? Jugant en dos puntes, no? Entonces, bueno, pues, també depèn del rival i depèn de moltes coses, molts factors, pues, al final decidim estar de forma, decidim per un 11 o per altre, o donar-li una variant o donar-li altra, no? Ho tenim decidit i
doncs ja ho veureu el diumenge. Bueno, no creo que no voy a opinar de estas cosas, ¿no? Concretamente, evidentemente algo se va a decir desde la banqueta, pero me atrevería a decir que ahí no. Lo que pasa es que cuando algo se dice y no se sabe exactamente quién es, pues algo lo paga, ¿no? Entonces, bueno, no sé, igual tal vez algo desmesurado, ¿no? De fet, hi ha una canción por ahí donde yo voy a estar protagonista. Les sancions poden ser més curtes i després pues, el jugador són dos partits, no sé, mira, en fi, és el que hi ha i com així no n'hi ha massa que traure, pues és el que ho acceptem i ja està, intentarem que els jugadors estiguin totalment parats en les pulsacions sense pujar i que no facin ningú moviment estrany perquè te penalitza molt, no? Entonces, bueno, ja està, és el que hi ha i és una pena, però bueno, també Leandro ahí esperant i sempre dic, no, que m'he sentit molt dir això, que la crisi o els problemes d'un, pues, és el benefici de altre i ahí se va a beneficiar Leandro. Bueno, lo que tengo claro es que al final el VAR no solo en segunda, ¿no? En primera división es algo que en teoría, o en la práctica me atrevería a decir, ¿no? Lo que está claro es que se pone para ayudar y para intentar que si hay algún error se pueda, o que haya menos errores, ¿no? Y si miras la estadística, seguro que en primera división pues el VAR ha ayudado a que determinados errores pues se hayan podido solucionar. Dicho esto, va a ser imposible que al 100% se evite que haya algo de polémica, sin VAR, por supuesto, y con VAR exactamente igual, ¿no? Yo creo que algo menos de errores van a haber, seguro, pero yo creo que sobre todo está más en saber exactamente el funcionamiento del VAR, el que es, porque no entra en todas las cosas y seguramente muchas veces el debate está en la calle por qué ha entrado o por qué no, o por qué ha dejado de entrar, ¿no? En acciones tal vez claras, ¿no? Pero claro, como eso lo marca el funcionamiento del VAR, hay en algunas que no entra, ¿no? Y bueno, eso ya es una cuestión de que muchas veces no se sabe, por desconocimiento, muchas veces no se sabe el funcionamiento, ¿no? Entonces, polémica va a haber siempre, pero seguro que en algunas acciones muy claras, como decías que nos ha pasado durante la temporada, pues seguro que pues el equipo que ha tenido el problema puede salir beneficiado, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, todo lo que se ayuda, bienvenido sea, pero vamos, qué polémica se seguirá habiendo. Además, tampoco sé si en segunda división habrá las mismas cámaras en cuanto a número que en primera división, con lo cual el VAR con menos cámaras, pues más problemas habrá también, ¿no? Entonces, no sé, veremos. Será interesante ver un poco cómo funciona el tema. Bueno, hay que buscar un equilibrio entre una cosa y otra. Yo creo que nosotros intentamos ser un equipo, intentamos por lo menos, ya digo que después hay muchas circunstancias y hay un rival que también intenta hacer cosas y que a veces pues te somete o hace que no consigas lo que tú quieres hacer, ¿no? Nosotros intentamos jugar muy parecido, en casa y fuera, y además creo que somos un equipo que habitualmente es bastante ofensivo. Con laterales que habitualmente se van mucho en ataque. Bueno, al final es un poco capricho. Seguramente en casa conseguimos muchas veces ese estilo o esa intención que tenemos. Conseguimos muchas veces más llevarla a cabo y en cambio estamos recibiendo menos goles. Y muchas veces fuera, queriendo hacer lo mismo, puede ser que estés algo menos ofensivo porque te obliga al rival y en cambio recibes más goles, ¿no? Entonces, el fútbol es muy, muy caprichoso y ni por jugar con más atacantes o menos, o por jugar con más defensas o menos, va de la mano con recibir o marcar más goles, ¿no?
Entonces, se trata de buscar un equilibrio, ¿no? Nosotros intentamos siempre buscar ese equilibrio. Ya digo, hay unas veces que lo conseguimos, otras veces no, pero yo creo que no nos podemos quejar de lo que en general es la temporada que estamos haciendo. Evidentemente, somos ambiciosos y nos gustaría mejorar, pero no es fácil, ¿eh? Si consiguiéramos que cada semana fuera siempre lo mismo a favor, nos saldríamos de la tabla, ¿no? Y eso en esta categoría es muy complicado, ¿no? Entonces yo creo que hay que llevar con naturalidad que no siempre conseguimos lo que queremos, aunque seamos ambiciosos y por lo menos la idea siempre sea la misma, ¿no? La de ir a ganar.